Hace 540 años, en las calles de Santiago de Gáldar, ya se escuchaban las voces de las niñas y de los niños que corrían hasta la plaza para ver salir al santo patrón. A lo largo de los años se han escuchado de fondo los ecos de los campos de labranza, el arrorró de las madres, los pasos de los feligreses y las campanas de la iglesia. Durante siglos, el mes de julio ha sido el mes del encuentro en la romería. De los encuentros de la familia y de los amigos alrededor de la mesa. Sonidos y sabores de fiesta. Que aquí en Gáldar se conservan como el buen vino. Abuelos, a nuestros mayores, cuando les preguntamos por las fiestas, se les ilumina la cara, ¿verdad? Se les ilumina recordando las batallas de flores en su juventud, esos paseos vestidos de gala y esos primeros besos que se dieron escondidos entre los papahuevos y los caballitos de fuego. Tiempos aquellos, ¿verdad? ¡Qué fiestas tan buenas! ¡Qué noches tan lindas! ¿Quién no ha brindado por la vida alguna vez en las calles de Gáldar? ¿Quién no ha sentido en sus esquinas el aire del norte, ese aire que te alivia las penas? Porque pasa el tiempo y el reloj de la torre sigue mirando y a la vez sigue recordando quiénes somos y a quienes ya no están. La tradición y la nostalgia se dan la mano desde la calle larga hasta la plaza. La fiesta ha crecido como nuestro municipio. La evolución y la modernidad nos traen hoy hasta este recinto de la Quinta. Aquí la ilusión la representan nuestras guayarminas y nuestro pentejuiz. Ellas y ellos son los herederos de aquellas voces que resuenan entre los balcones y los callejones. Ellos y ellas representan lo mejor de la fiesta, convertidos en embajadores de su pueblo, de su cultura y de su historia. Thank you.
Tennessee, bienvenidos a la elección de la Guayarmina y su corte de tenesollas y el ventejuí de la fiesta mayores de Santiago de Galdar 2022. Esta estampa única pone en valor la defensa del folclore y las costumbres que estas fiestas fomentan año tras año. 10 chicas y 4 chicos ataviados con el traje tradicional de Gran Canaria, creado por Néstor Martín Fernández de la Torre, se disputan esta noche por llevar por bandera el nombre de Galdar. ¿Quieren conocerlas y conocerlos? Repito, ¿quieren conocerlas y conocerlos? Ah, pues nuestros candidatos a ventejuí son Cristo Mejías Hernández, que representa al Centro de Estética Sarandipia. Juan Alfredo Peña Castellano, que representa a la peluquería Monzón. Darío Godoy Silva, representa el barbero de Galdar. Y Alejandro Cubas Hernández, que representa a la tienda Fusion. Ellos son nuestros ventejuí y ahora es el turno de nuestras candidatas a Guayarmina. Ellas son, con el número 1, Cassandra Suárez Guillén, que representa a la Asociación de Vecinos Cueva Herrera de Cañada Honda. Con el número 2, Ariana Diepa Suárez, que representa a la Asociación de Vecinos Amagro de Barrial. El número 3 es Carla Díaz Martín. Representa a la Academia de Dibujo y Pintura Josefa Medina. Con el número 4, Yesenia Castellano Silva, que viene representando a la Asociación de Vecinos Quinto Gal de los Quintana. El número 5 es el que lleva Elizabeth Díaz Rodríguez, que representa a Frambuesa. Con el número 6, María Rodríguez Benítez, representando a la Asociación de Vecinos Puerto Cabello de Nido Cuervo. Y con el número 7, Paula García Tacoronte, representando a Fomento de Galdar. El número 8 es para Yamilei del Carmen Pérez García, que representa a la Asociación de Vecinos El Labrador de San Isidro. El número 9, Nira Montes de Oca Diepa, representando a la Asociación de Vecinos de Sardina. Y con el número 10 tenemos a María del Mar Ramos Pérez, que representa a la Asociación de Vecinos Nuestra Señora de Fátima del barrio La Montaña. Ellas y ellos son nuestros participantes. El primer aplauso que vaya para nuestros 14 aspirantes y, como no, también para doña Rosario Quesada Montes de Oca, que es la artesana que cuida todos los detalles para que sus piezas de vestimenta tradicional las podamos disfrutar esta noche aquí en esta gala.
Esta noche les veremos a todos y a todas ellas en distintas facetas para poderlos valorar, como hace un año ya lo hicieron todos, con nuestra Guaya Armina y nuestro Ventejuí 2021. ¡Águeda Díaz y Josué Tacoronte! Que esta noche, chicos, siento decirles que se despiden de su reinado. Muchísimas gracias por llevar también estos títulos este año. Y ahora les invito a que ocupen sus lugares, del cual disfrutarán de esta gala durante toda la noche. Un aplauso enorme para ellos, que todavía son Guaya Armina y Ventejuí. Guapísima Águeda, te lo tengo que decir, con ese vestidazo de Juan Carlos Armas. Ya eres guapa, pero es que además te sienta de bien. Bueno, pues vamos a continuar. Les tengo que decir una cosa. La música con la que hemos arrancado esta gala es una música fabulosa. Y la música es una de las grandes protagonistas de esta noche. Por eso hemos abierto esta gala con el timple de Derke Martín, acompañado, sí, que son unos artistazos. Acompañado a la guitarra por José Medina y al piano por Ner Suárez. Y ahora lo voy a dejar con ellos porque nos van a regalar un tema que se titula Los Cuatro Gigantes. Con todos nosotros esta noche, el grupo Atlántida.
Ellos son el grupo Atlántida. Muchísimas gracias, chicos. Esta música con sabor a lo nuestro, hoy con sabor a Galdar. Y tengo que decirles, antes de continuar con lo que viene, tengo que decirles que estoy encantadísima de volver a compartir una gala con todos ustedes. Gracias, Teodoro. Gracias, Julio. Gracias, Galdar, por volverme a recibir en este pedazo de escenario que se montaron aquí en La Quinta. Que cada vez que lo miro alucino. Las letras. Yo digo, yo creo que estas letras están puestas así de grandes porque en cualquier momento le van a dar la vuelta al escenario para que nos vean de Tenerife. Que tú estés sentado en la Avenida Naga y digas, uy, ¿y esas luces? Para mí que estoy viendo Galdar. Qué buena idea, ¿eh? No, un escenario fabuloso para todos los actos que han acontecido aquí y, cómo no, para elegir esta noche a nuestra Guayarmina y nuestro Ventejuí. Y para ello contamos con un jurado de excepción. ¡Qué gran palabra, excepción, decir eso! Tiene su mérito. Quiero darle la bienvenida. Es un jurado que está compuesto por tres mesas, aunque estén situados físicamente en la misma mesa, son tres mesas de distinto contenido. La mesa vecinal, la técnica y la de invitados. Voy a comenzar saludando a los que componen la mesa vecinal. Antonio María Benítez Melián. Buenas noches, señor miembro del jurado, que viene en nombre de la Asociación de Vecinos Amagro de Barrial. ¡Ay, este jurado! ¡Qué peligro, qué miedo, qué responsabilidad! Zenaida González Pérez, en la mesa vecinal también tienes esta responsabilidad de la mano de la Asociación de Vecinos Cueva Herrera de Cañada Honda. También quiero saludar a Loli Montes de Oca. Buenas noches, Loli. Que ella viene de la Academia Municipal de Dibujo y Pintura Josefa Medina. En la mesa técnica, grandes amigos, Rodolfo Figueroa, buenas noches, productor de eventos y espectáculos y vicepresidente de la organización Miss Grand Spain. Quiero saludar también a Ana Pilar Suárez, buenas noches Ana Pilar, que es directora de Miss Universo en Canarias. Y también, como no, a José Peñate, que es asesor de imagen. Buenas noches, José. Y en la mesa de jurado actuando como invitado, en la mesa de invitados tenemos a Marco Figueras, estilista. Hola, Marco. Saludar también a Miguel Ángel Bolaños, que es director conservador del Museo Galdar de Historia de la Ciudad. Qué bonita labor tiene. Y también a, quiero saludar a Texiade, muy bonito nombre, Texiade Santana. Diseñador gráfico, nombre canario, con autoridad, con presencia. Una mesa que guarda un lugar especial para todos ustedes también. ¿Y saben por qué? Porque esta fiesta es de ustedes. Y ustedes, desde este momento, pueden empezar a votar desde la app, desde la aplicación que tenemos prevista para ello. Ustedes, todos los que nos acompañan aquí en este recinto de La Quinta y también todos los que nos están viendo en streaming, pues ustedes pueden votar, tienen esa posibilidad y esa responsabilidad. Métanse en galdar.es, que ahí está tanto el streaming como la posibilidad, la manera de descargarse esta app. Sus votos se sumarán a todos los otorgados por la mesa y esa valoración será de un 25%. El 25% del veredicto lo ponen ustedes. Gracias a todos ustedes, saldrá la Corte de Tenezoyas, la Guayarmina y el Ventejuí 2022. La app está disponible en todas las plataformas, así que sí, aplaudan. Pero saquen los móviles también, descárguense la app y empiecen a votar desde ya. Y bueno, es el momento de volver a la música. Durante esta fiesta ha habido un despliegue de más de 80 actos. La música ha estado presente en todos y cada uno de ellos. Y la finalidad última de que hayan montado todas estas fiestas tan bien es devolvernos a todos la alegría. Devolverle la alegría a un municipio que se ha convertido en el referente del norte.
Y les digo más, en el referente de la isla, y yo que me paseo por todas las islas, con los pollos que están montando de fiestas, de eventos culturales, de verdad que les garantizo que están siendo un referente. Galdar es todo un referente ahora mismo en todo el archipiélago. Me consta, me consta. Además, Galdar sigue celebrando en este año 2022 el Jacobeo, una excepción que ha permitido a miles de peregrinos aplazar y venir, buscar un momento mejor para hacer el camino después de estos dos años que hemos estado pues, con el coronavirus y embozados detrás de nuestras mascarillas. Eso ha permitido que venga en estas fechas más gente. ¿Y qué quieren que les diga? El camino también es una forma de compartir experiencias y de reflexionar. Y con motivo de este camino se presentaba hace dos años, en 2019, se presentaba un tema musical, el himno del camino. Y esta noche, queremos recordarlo, esta noche vamos a vivirlo aquí de nuevo en este escenario, el himno del camino, nada más y nada menos que en la voz de la ganadora de La Voz de Galdar 2019, Alba del Sol Tacoronte. Alba, son todos tuyos. Otro seguir en este camino de ilusiones que se abre frente a mí. Mil veces caí y otras mil me levanté con la fuerza de mi fe y marché y marché hacia lo desconocido para descubrir dónde lleva el camino. Y marché, marché, encontrando mi rumbo. En mi corazón, sin dudar un segundo, entre arenas que susurran y en los brazos de la lisión. Caideros, su presencia yo sentí, barrancos y honduras, peregrinos incansables y promesas que cumplí. Y marché, y marché hacia lo desconocido para descubrir dónde lleva el camino. Marché y marché, encontrando mi rumbo en mi corazón. ¡Qué maravilla, Alba! ¡Qué voz! ¡Qué voz!
Los artistas en Galdar nacen ya con la voz y el oído educados. Es que es una maravilla, una maravilla. Y como les decía, aquí en estos días de fiesta no han tenido ustedes tiempo para aburrirse en absoluto. Han tenido actos religiosos, actos deportivos, exposiciones, encuentros, romerías, conciertos y galas. Este programa recupera todo el esplendor que la pandemia interrumpió. Les voy a dejar con un breve resumen de lo acontecido en estos días. Vuelve al 100% la romería ofrenda a Santiago de los Caballeros 2022. Sábado, 16 de julio, a partir de las 5 de la tarde, la rotonda del Paseo de los Cuarentenes será el punto de encuentro. Galdarvía, la corporación municipal recibirá a las autoridades carreta y ofrenda del municipio hermano de Santa María de Guía. A las 5 y media de la tarde, las calles del casco histórico se llenarán de carretas, romeros y romeras y la tradicional romería ofrenda al señor Santiago de los Caballeros de Galdar, de todos los pagos y barrios, donde los galdenses ofrecen a su patrono los mejores y más excelentes productos de la tierra. Después, en la Plaza de Santiago, gran baile de taifa con la participación de parrandas y la actuación de DJ y Pro Master. Disfruta de tu romería ofrenda con la vestimenta tradicional canaria y respetando nuestras tradiciones. Galdar es cultura. Ayuntamiento de Galdar. La verdad es que han tenido unos días envidiables, han tenido un programa, unas fiestas, unos actos que, como decía antes, son una referencia para todos los demás municipios y para todo el archipiélago. Y hoy, bueno, hay unos nervios por ahí atrás. Nuestros 14 aspirantes son muy distintos entre sí. Son chicos y chicas de distintas edades, con aspiraciones y visiones de la vida muy distintas unos de otros. Pero todos tienen una cosa en común. Todos y todas están enamorados de las fiestas de esta ciudad que los vio nacer. Todos comparten un sueño: convertirse ellas en Guayarmina y ellos en Ventejuí. Un símbolo y a la vez un compromiso. Por eso yo quiero que los conozcamos un poquito mejor. Quiero que los oigamos a ellos con sus propias voces. Y quiero presentarles el perfil más humano de los embajadores de esta fiesta. Ellos y ellas, como jóvenes de su tiempo, hoy van a firmar su compromiso con Galdar. Soy Cassandra Subarquilla. Hace poco que empecé a trabajar, y qué mejor que aquí en Galdar. Tenía que decir algo sobre Galdar, pero decir algo sobre mi ciudad es muy fácil, ya que lo tiene todo. Playa, campo, patrimonio histórico, buen ambiente, en fin. Una ciudad de ensueño. Y qué mejor que formar parte de la fiesta de este municipio, siendo candidata a Guayarmina. Soy Arianna. Mi objetivo este año es prepararme para opositar a policía local. Agradezco la oportunidad de participar en esta gala, ya que me gusta sumar nuevas experiencias y emociones. Soy Carla y mis hobbies son pintar y dibujar, aunque también me gusta mucho el Padre Sur. Me he presentado como guayarmina este año porque, aunque me diera un poco de vergüenza, no quiero que las fiestas de mi pueblo se pierdan y seguir haciendo la tradición que hacemos todos los años. Soy Yesenia.
Voy a empezar a estudiar atención a personas en situación de dependencia. Y lo que más me gusta de esta fiesta son los bailes y los conciertos, ya que es lo más que disfruto con mis amigos y mi familia. Soy Elizabeth Díaz Rodríguez. Actualmente estudio bachillerato y las fiestas de mi pueblo son importantes para mí porque son un punto de encuentro con mis amigos y familiares en donde podemos pasar momentos inolvidables. Soy María Rodríguez Benítez. Siempre he tenido vocación por ayudar y cuidar de las personas. Por ello, soy técnico de laboratorio y próxima estudiante de psicología. Vengo en representación del barrio de Nehuervo. Para mí, es un placer ser partícipe este año de las fiestas mayores de Galdar, ya que siempre desde mi niñez las he vivido y las he disfrutado. Además, optar a ser guayermina y poder representar a esta gran ciudad sería un gran honor. Soy Paula, actualmente estudio el grado en educación primaria. Uno de mis sueños siempre ha sido participar en este evento. Lo que más me gusta de las fiestas de Santiago es la Noche de los Fuegos, ya que es una noche mágica y es la víspera al día grande de nuestra fiesta. Soy Amilei y estudio un ciclo superior de animación y deporte llamado TCEA. Hoy estoy aquí gracias a mi yo de 15 años, que soñaba con ser una de esas niñas grandes a las que veía desfilando, esperando algún día ser como ella. Este sueño fue creciendo conmigo, y cuando por fin tenía la edad para presentarme, el COVID lo paró todo. 4 años después lo he conseguido, me he convertido en esa niña grande. Con muchas ganas de representar a San Isidro y de ser partícipe de las fiestas de Galda, nuestro pueblo. Sobre todo, espero que la niña que fui esté orgullosa, porque aquí estamos, cumpliendo nuestro sueño. Soy Nire, acabo de terminar de cursar bachillerato y posteriormente ser estudiante de criminología. Para mí, es un orgullo formar parte de este evento de las fiestas de Galdar, ya que representan la tradición de nuestro pueblo. Soy María del Mar. Mi vida está dividida entre el cielo y la tierra debido a mi profesión como azafata de vuelo, la cual combino con los estudios del grado en turismo. Hoy estoy aquí para homenajear la figura de la mujer galdense, trabajadora y luchadora, y para recordar con orgullo que por muy lejos que vuelen, estas son mis raíces. Soy Cristo, actualmente estudio y trabajo. Una de mis pasiones es la fotografía, entre otras cosas, el mundo del carnaval que me apasiona. Me presento a esta gala porque años atrás la he visto desde fuera y siempre me he preguntado por qué yo no. Y aquí estoy para vivir la experiencia, que es lo que al final nos llevamos de esta vida. Soy Juan Alfredo y me presento a esta gala porque me encanta todo relacionado con la fiesta mayor de Santiago de Galdar, la batalla de flores y la romería. Me representa y me hace sentir alegre como el día de hoy. Soy Darío,
Actualmente estudio bachillerato y posteriormente me gustaría estudiar turismo. Me presento a Ventejuí, ya que me gustaría pertenecer a la historia de las fiestas de Galdar. Soy Alejandro y acabo de terminar de cursar el ciclo superior de integración social. Hoy me encuentro en este escenario cumpliendo un sueño, presentándome como Ventejuí a las fiestas mayores de Santiago de Galdar. Lo más que me gusta de estas fiestas son los días grandes como el 24 y el 25, y poder disfrutar de la batalla de flores al máximo. Pues con este toque urbano y al ritmo de Bruno Mars y con el talento de nuestra grafitera Cristina Santana, que para los que la quieren seguir en Instagram es qui-graf, y también con el talento de nuestro bailarín Adex Alonso, en Instagram Adex Alonso, pues gracias a ellos hemos conocido mejor a nuestras candidatas y nuestros candidatos. Y bueno, ese mural que han firmado, estoy convencida que recoge toda la ilusión que tienen por ganar esta noche. Recuerden que ustedes también pueden hacer posible que uno de ellos sea nuestro Ventejuí y que una de ellas sea nuestra Guayarmina. Así que voten, voten desde casa. Cuando digo voten, no queden brinquitos, que saquen el móvil, que cojan la aplicación y que voten, porque es muy importante alimentar todas estas ilusiones. Todavía los sueños son gratis, soñar todavía es posible, no nos cobran dinero por ello, así que soñemos, soñemos juntos y animémoslos a ellos y a ellas que están ilusionadísimos con ganar esta noche. Y mientras, vamos a volver a la música. Quiero que volvamos a la música, esta vez de la mano y de la voz de una mujer que ha hecho de sus sueños una realidad. Una mujer valiente, una mujer que es canaria, una mujer que ha desarrollado su carrera como actriz y cantante fuera de su tierra, pero ahora vuelve, como volvemos, porque Canarias es lo que mola. Yo siempre digo, para afuera se sacan las perras, pero tú te la gastas aquí. Eso es así. Pues la artista que viene a continuación ha desarrollado su carrera fuera y hoy la tenemos aquí para compartir esos sueños a los que nunca debemos renunciar. Les dejo con la voz, el talento y el saber de esta gran artista, Raquel Amedashi. To bloom when we surround them. The sky was blue, the breeze relaxing, and then we heard a song just made for us. Une chanson, chanson d'amour, une chanson. Ce moment pour nous, la chanson de ma vie, très amusant. Une chanson de le titre n'est pas brillant. Une chanson. Chanson d'amour, une chanson. C'est bon pour nous, la chanson de ta vie. Une belle histoire et ton rendez-vous avec le taille. After summer, I had another chance to go there. But now the city seems quite different. Your kisses weren't there, neither your hugs. A big smile, their eyes had sparkle, and then I realized I knew it. The magic song just sounds for those in love. Une chanson, chanson d'amour, une chanson. Seulement pour nous, la chanson de ma vie. Très amusant, une chanson de
entendiendo le titre n'est pas rien, une chanson, chanson d'amour, une chanson, seulement pour nous la chanson de ta vie, une belle histoire et tous nos rendez-vous avec papa. Madrid ou Istanbul, si je suis avec toi. Une chanson, chanson d'amour, une chanson, seulement pour nous la chanson de ma vie, très amusante, une chanson de le titre n'est pas pris. Une chanson, chanson d'amour, une chanson, seulement pour nous la chanson. Et tous nos rendez-vous avec de taille. Merci beaucoup. Muchas gracias. Como ya les ha dicho Yaneli, soy Raquel Amegashi y esta canción era Une Chanson. Habla del amor, porque todos tenemos una canción especial, así que no lo olvidéis. Podéis escucharla y recordar esos buenos momentos. Y la siguiente canción es una canción muy especial y yo creo que tiene un mensaje muy bonito que quiero transmitir a todos los participantes y es que todos tenemos una estrella. Que nadie nos diga que no podemos conseguir lo que queremos. Hay que ser positivos. Se llama Be a Star y espero que la disfruten. One day I'm gonna be a star. You're gonna see me shining in the sky. So bright. One day I'm gonna rule the world. No time for worries. Gonna play my song. One day I'm gonna be a star. One day I'm gonna be a star, blowing so alive. Who cares if I'm 35, 60 or even 95? When you reach there, you will stand by me. We'll celebrate our victory. Rainbows bring me butterflies. Cloudy days inspire my talents. My truth unique and pure will find the way to spring within the planet. No program I will ever cut the wings that need to make me dream. I left my problems right behind. I fought them, blew them with the wind. Cause one day I'm gonna be a star. One day I'm gonna be a star. And others windy. Stay focused with a clear vision. Goodbye bad thoughts, hello surprises. Please never forget your mission. Your time has value, your heart feelings, your voice, the right to be projected. Believe in what you do and share it. With love you got more unexpected. One day you're gonna be a star. One day you're gonna be a star. Make a deal. You can cry and then heal. Be a star, make it real. Have no time to appeal. Hey.
get up high, make a deal. You can cry and then heal. Be a star, make it real. Have no time to appeal. Get up high, make a deal. You can cry and then heal. Muchísimas gracias. Y no se olviden, brillen, brillen. Suerte. Raquel Omegashi. Un aplauso enorme para ella. Y qué bonito, de verdad, qué bonito espectáculo que estáis montando aquí esta noche en Galdar. Buenas noches a todos. Yo soy Fanny Fanny. Por si no me conocéis, bueno, seguro que sí porque yo soy influencer. Yo he venido a vivir a Canarias, bueno, se me nota un poco por el acento que vengo de Madrid. Bueno, en realidad soy de la playa El Agujero, pero como he estado viviendo allá un tiempo, pues los acentos a veces son como los herpes que se pegan y de repente ya los tienes encima, ¿sabes? Pues soy influencer, soy modelo, soy actriz, soy cantante, soy modelo, cantante y actriz, mocatriz. Y esta noche también soy, pues, reportera oficial de toda esta gala. Y tengo que decirles una cosa, estoy impresionada. Llevaba sin venir a Galdar tanto tiempo y de verdad que es un lujo disfrutar de esta gala donde vais a elegir a la Ventezoya y al Guayarjuí de todas las fiestas. ¡Qué bonito! No sabéis la suerte que tenéis de vivir en Canarias, ¿eh? Y de poder comeros cuando queráis esas papitas ancianas, como las llamáis. ¡Qué bonito! Con ese... ¿Qué le echáis al mojo? ¿Eh? ¿Qué le echáis? ¡Cilántropo! Sí, cuando les gusta... Yo los llamo a los canarios cilántropos porque les encanta el cilantro. Se lo echáis a todos, jodíos, ¿eh? Y hay que ver qué nervios que se viven aquí esta noche. Yo me relajé para venir, ¿eh? No os creáis. Yo antes de venir me di una vuelta por arriba, por los pinos de Galdar. ¡Uy, qué tarde más bueno me he pegado, eh! Porque me encontré esta tarde, yo no sé si estáis en veda de caza o qué, pero me encontré con un cazador ahí arriba esta tarde. Mira, un hombre, qué guapos sois los canarios, ¿eh? Un hombre de 2 metros, un guanche, una cosa, un ventejuí impresionante, 2 metros de hombre, con todo lleno de cartuchos, un escándalo, unas manos que parecían las manillas de plátano, esas que decís. Unas manos que yo digo, hijo, con esas manos tú no usas móvil, tú usas una tablet directamente, un escándalo. Pues me lo encontré y nos dimos una vuelta y al final, pues miren, una cueva arriba, una cueva abajo. Yo lo vi que sacó la escopeta esa, ¿no? Y escuché que de repente dijo, ¡uy, conejo! Digo, pues aquí. Me he pegado una tarde fabulosa en Galdar. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito es esto! La playa de Sardina, el trenecito ese que habéis montado. Ese trenecito que es como el de Peppa Pig. Que te llevo por todo. Qué bonito, todas esas luces LED que habéis puesto en la costa. Qué maravilla, de verdad que deberían aprender de Galdar, ¿eh? De verdad, ojalá en Madrid los copiaran, la Ayuso copiara y pusiera, yo qué sé, aunque sea una playa, una de las tantas que tenéis por aquí. Sois una gente maravillosa. De verdad, ¿cómo cansa hablar así? Yo no sé cómo los jodidos peninsulares con una papa en la boca todo el rato nos acaban atragantando, de verdad. Bueno, hoy soy reportera. ¡Qué nervios, por favor! ¡Qué nervios hay en esa rampa! Moño, tirabuzones, hoy pongo una horquilla, ¡uy, que se me quita! ¡Uy, qué problema es todo! Los chicos, como locos, ellos también. Súbeme la corbata, arréglame aquí, arréglame allá. Y ellos no están solos, ¿eh? Hay alguien que les sube las cremalleras, hay alguien que les ayuda. Les ayuda, de las candidatas se encarga la boutique La Percha. La boutique La Percha, que gracias a ellos pues tenemos todo esto. Voy a bajar un segundo, a ver si me notifican por aquí. ¿Puedo bajar que quiero hacer un saludito? ¿Quiero hacer un saludito? Es que no me quiero perder la oportunidad, a ver si no me risco. Por favor, Josué, el ventejuí, ¿me puedes ayudar a bajar, por favor? Tonta nunca fui. Se lo podía haber pedido a Águeda, que está monísima con ese vestidazo. Pero para arriscarnos las dos, mejor me arriesgo yo sola, ¿no? Gracias. Vente. Vente. ¡Uy!
qué monada, Josué, mira, se me enganchó el tacón ahora en el vestido. Ay, a ver si me lo voy a tener que acabar quitando, de verdad. Qué problema. A ver, Vendejo, cuéntame, ¿cómo has llevado tú este tiempo de reinado? Pues la verdad que bastante bien. Estuve en los actos más importantes, la romería, y la verdad que el año pasado no pudimos hacer mucho más por el tema del coronavirus. Y nada, estuve en esos actos, aproveché al máximo todo este año y ahora entregar al siguiente 20 juiz. ¡Qué humildad tan bonita! Ahora entregar el siguiente 20 juiz, qué monada, de verdad. Josué, qué encanto. Vamos a hablar con ella también y de paso así me destrabo el tacón. ¡Ah, de verdad! Qué bien hablas, ¿eh? No solo eres guapo, sino que además eres inteligente. Porque a veces se encuentra una con chicos que no saben coordinar una palabra detrás de la otra, ¿eh? Chicos, chicas, chicas, quien sea, qué importante saber hablar. Buenas, Águeda, buenas noches, querida. ¿Cómo has llevado este año de reinado tú? Hola. pues bien, un poco igual que Josué, ¿no? Nos faltó algunos actos que asistí el año pasado por culpa del bicho, como la batalla de flores, ¿no? Que a todo el mundo le gusta, pero bien, todo contento, la experiencia fue genial. Pues ya hoy siento deciros a los dos que la experiencia ha sido genial, pero ya a partir de hoy os toca joderos. Esto, más en la cara no os lo puedo decir, esto es así, pero me alegro mucho que hayáis disfrutado de este reinado interrumpido por momentos en algunas cuestiones. Hola, mesa del jurado, muy buenas. Para ustedes tengo una única pregunta. Una pregunta sencilla, una pregunta que quiero, por favor, que me respondáis con sí o no. ¿Lo entendéis, no? La respuesta es sí o no. Sí o no, no o sí. Les estoy metiendo mucha presión, yo lo sé. Pero es que tienen que ser contundentes, claros. La pregunta es, ¿lo tenéis todo controlado? Vale, fue un sí. Cada uno a su ritmo, pero fue un sí rotundo. Me alegro muchísimo porque en vosotros está la responsabilidad, en vosotros y en todos los que están en sus casas o aquí sentaditos para que puedan votar, ¿vale? Atención. Y para refrescarles un poco la memoria, quiero ponerles ahora, bueno, no, lo pondrán desde ahí, un video recordatorio. Dentro vídeo. Lunes 25 de julio, Día Grande de Santiago de los Caballeros de la Real Ciudad de Gándara 2022. A las 5 de la mañana, las calles de la ciudad despertarán con la diana floreada. A las 11 y media, desde las casas consistoriales al Templo de Santiago de los Caballeros, procesión cívica con el traslado del pendón real a Comasas, presidida por la Corporación Municipal. A las 12 en el Templo Matriz de Santiago de los Caballeros, Eucaristía solemne en honor a Santiago Apóstol, y a continuación Magna y solemne procesión. A las 7 de la tarde, vuelve a disfrutar con la bola de confeti en los alrededores de la Plaza de Santiago, en la gran batalla de flores, y a las 9 de la noche en el recinto cultural La Quinta, gran concierto del artista Antonio José, con entrada libre y gratuita. Después, la fiesta continúa en la Plaza de Santiago, gran verbena a cargo de la Orquesta Panamaribe. Gándara es cultura, Ayuntamiento de Gándara. Sí, señor, Gándara es cultura y yo estoy a punto de empadronarme aquí, porque Gándara es un lugar en el que se cumplen todos los sueños. Mire, le voy a dejar, te la regalo, ¿vale? Mira, te voy a hacer un regalo que no te lo vas ni a creer. Mira, te regalo todas las putas tarjetas que ya he dicho todas estas, ¿de acuerdo? Te la regalo para que no me sigan molestando la mano. Ahí comprobarás lo que pone y lo que yo digo. Ahí verás la verdad de la situación. Bueno, qué bonito es Gándara, qué bonito es soñar y qué bonito es decir de verdad que aquí da gusto vivir. ¿Y saben qué les digo? Que yo aquí, y esto lo digo en serio, estoy pensándomelo, venirme a vivir a Gándara. Lo estoy pensando de verdad, de verdad, de verdad, de la buena. Sí, señor. Yo aquí pasaría toda una vida. Es cierto, Teodoro, cualquier día tiene el susto, me van a empadronar. Me meto en la página web en galdar.es, me empadrono y me puedo vivir acá, lo tengo que ver. Qué poder es de cerca, de verdad. Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni cuándo, ni dónde, pero junto a ti. Toda una vida te estaría cuidando.
de angustia, desesperación, mis amigos de Madura. Toda una vida te estaré cuidando y te estaré animando como mismo mi vida que la vivo por ti. Siempre voy por ti, Julio, pero aquí te has hecho un pimpollo, Julio. Te has puesto hijo de verdad. Que no sé si invitas un día a salir a cenar o lo que surja, yo qué sé. No me cansaría de decirte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad, angustia y desesperación. Toda una vida yo estaré cuidando, te estaré mimando como mismo mi vida que la vivo. ¡Viva Baldar! ¡Toda una vida aquí! Y bueno, vamos a continuar porque si no yo me enredo y esto es un escándalo. Ya tenemos preparadas. ¡Qué nervios! ¡Qué ilusión! Por favor, ¿están listas? Con la voz de Dácil Suárez llegan en traje de noche nuestras aspirantes a Guayarmina 2022 y en nuestro Ventejuy. Un aplauso para todos ellos. Let's dance, love's change for long. Just in my last dance for romance tonight. The last day.
take a dive into my eye. Is the house of blindness, fill the pore that you lie. A little look, a little talk. You know the power of silence. You keep it up, keep it off. I was looking for some high, high, higher. Till I got to this year. You got me feeling can fly, 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 yeah. Cause the way all the night cooling down to take me higher. Ah, yeah, yeah, yeah. Talking loud and setting bars. And credit's eye, but all the pool of ricochet shook me down, but I got up. And bulletproof, nothing to lose. Vamos!
Con el número 3, Carla. Número 4, Yesenia. Con el número 5, Elizabeth. Y con el 6, María. Con el número 7, Paula. Con el número 8, Yamilei. Con el 9, Nira. Y con el 10, María del Mar. Continuamos con Cristo. Él es, el número 1 es Cristo. El número 2, Juan Alfredo. El número 3, Darío. Y el número 4, Alejandro. Muchísima suerte a todos y a todas. Un aplauso enorme y, como no, también para Dásil Suárez, una de las mejores voces que tenemos en Canarias. Y ahora, sí, señores, llega el momento, mucha atención, porque cerramos a la de tres las líneas de votación. Una, dos y tres. ¡Cerramos las líneas de votación! Mamma mia, chunky chunk, used to play that honky tonk, and I bet you won't forget the way she bet that donkey donk. I'm feeling so alone, so won't you take me home and let me blow that big trombone. Buenas noches, cerraron las líneas de votación y todavía faltaba yo por desfilar, me cago en todo. Yo soy candidata, yo me presento a Guayarmina también. No me dio tiempo a hacerles el vídeo presentativo de mi persona, pero te lo digo a ti a cámara, que estás en streaming. Soy Carmita de Fuerteventura. Destaco por mi simpatía, destaco por lo limpita que soy en mi casa, destaco porque sé hacer albóndigas, sé hacer croquetas, sé hacer unos tollos en salsa, que eso te está chupando los dedos hasta el año que viene, sé secar jareas. Y tengo muchísimas cualidades que me gustaría poder vivir como Guayarmina. Como pueden observar, ya he sido Miss en otras ocasiones. Esto con toda mi cara se los robé a las chiquillas del Miss Grand Spain. Es una banda preciosa. Y yo quiero también, quiero presentarme y hablarles de las grandes cualidades que tengo como persona. Yo, para empezar, tengo unos ojos muy bonitos. Para que me los vean de cerca, voy a bajarme. Voy, por si, para que no se pierdan detalles, ¿sabes? Si te lo hago aquí, si yo te lo hago aquí, me ves planchada, ¿verdad? Buenas noches. Esta es mi cámara, es que a veces me pierdo. Esta es la cámara mía, ¿no? Es que tengo un ojo mirando para Sardina y el otro apuntando para Gaeta. Bueno, esta mirada que yo tengo es una mirada cautivadora, sensual, sexy, y lo mismo me ocurre con la sonrisa. Quiero presumir de sonrisa, porque al final tiene mucho mérito saber hablar con esta moto que tengo yo aparcada en la boca. Porque es así. Y además, a la gente, y sobre todo a los hombres, que es una de las cosas que... A ver, mira, le voy a decir la verdad. Yo no vengo aquí a hacerme Guayarmina, ¿vale? Yo vengo aquí a buscarme un novio, coño. No lo voy a engañar. Yo estoy aquí como muchas personas, buscando callo, porque es lo que hay. Nos ponemos a hablar de romanticismo y de bobería y al final lo que importa es lo que te puedes encontrar en el Tinder, mi niña. Tanta bobería, tanta bobería. Déjame sentarme un pisco. A ver.
ganas de entrar aquí. ¡Ay, sí, verdad! Sí, coge la cámara ahora, coge el plano. Vas a tener que poner un foco especial, porque esto está, vamos, esto es entre el Luengo y el Puente Silva. Ahí te digo. Ya, qué rico estar de nuevo aquí en Galdar, coño, con todos ustedes. Gente que llena la quinta hasta la punta atrás. ¿Cómo están los del fondo? Mira qué pasó a los de atrás. No llegaron a tiempo de coger entradas. ¿Las entradas eran gratis o eran...? Eran gratis, coño. Hay que ser tolete, te dan las cosas gratis y no te apunta. Joder, tío. Y ustedes sí, ustedes están más arrepollenados. Yo quiero saludar a las personas que están trabajando esta noche como perros, no solo entre cajas, sino ahí delante, por favor. Las personas del Ventorrillo, buenas noches. Por favor, cómprenles que esta gente gana perras gracias a ustedes. Lo mismo que los de allá, los de las copas. Buenas noches. ¿Sabes por qué los animo? Porque esta gente lleva 2 años en el dique seco, coño. Que el coronavirus paró la vida de todo el mundo. A mí me vino bien, porque yo no sé por qué, coño, pero yo con la mascarilla ligaba más. Fue quitarme la mascarilla y otra vez los hombres hacerme la cobra. Yo no lo entiendo. Mira que yo soy una mujer preparada, ¿eh? Yo estoy aprendiendo idiomas y todo. Estoy aprendiendo inglés para poderme ganar la vida bien. Sí, señor. Pasa que hay cosas que no entiendo, porque yo, por ejemplo, mira, si car es coche y men es hombre, yo, que me llamo Carmen, que soy un transformer. A mí lo del inglés me trae por la calle la amargura. Y la cabra mía ha aprendido a hablar inglés también a base de mí. La cabra que yo llamo la británica. La llamo la británica porque como yo le echo de comer periódicos ingleses, el Sunday Mirror, el Winston Post, pues ahora cada vez que llego me dice... Y cada vez que me voy me dice... Vale, linda la odia, la tengo, tengo a ella, tengo a Maricruz, tengo a la Rubeola. Sí, la última cabra que tengo se llama la Rubeola. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué le llamo? Es que me nació medio así, como con mala salud. Y digo, o la llamo Rubeola, o la llamo Coronavirus, o la llamo la Viruela del Mono. Lo más apropiado me pareció llamarla Rubeola, que es como de otra época. Ay, voy a, espérate, espérate, que quiero saludar aquí. ¿Saben qué pasa? Me siento un poco culpable en este momento. Porque la banda que tengo yo aquí... es de verdad, de mi gran Spain, ¿sabes qué te digo? Y tengo que confesar una cosa. El muchacho este es el que organiza el mi gran Spain. Lo reconozco. Te robé la banda. Nos vimos en el sur y te la mamé. ¡La banda! Con perdón. Si llegas el otro, te aseguro, amigo, que no te habrías olvidado porque la tendrías toda rastrilla. ¡Ah! Vamos, así ya está, ya confesé, ya me siento tranquila. Miren, como no me dejan a mí presentarme total, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo creo que mañana, ¿es mañana, Teodoro, la feria de ganado? Pues ya está, mañana me presento a candidata en la feria de ganado. Y ahí seguro que me llevo algo, aunque sea novillo de honor. Pero algo me gano yo ahí. Y si no, pues, ¿qué vamos a hacer? Seguir disfrutando de la vida en estas noches cálidas que se nos están regalando. Noches en las que uno ya se puede acostar a dormir de cualquier manera, revolcarse en la cama hasta sin pijama y da hambre. Sola, solita en la habitación, busca que busca de mi calor. Oh, no, no. ¿Quieres remedio para tu dolor? Nadie te lo hace mejor que yo. Oh, no, no. Tú sabes que yo no te dejo plantado. Calmao, que ya voy en camino, amor. Calmao, que yo quiero contigo. Si tú me llamas, vamos pa' tu casa. Dejemos en la cama sin pijama, sin pijama. ¡Ay! Si tú me llamas, vamos pa' tu casa. Hoy no vas a dormir, Julio, hoy no vas a dormir, Julio, hoy no vas a dormir. No traje pijama porque no me dio la gana, Julio, hoy no vas a dormir. Ya, Julio, se te trinco yo, Julio, ya. Le tengo ganas a Julio, te lo juro, pero no hay manera.
No lo entiendo, no soy su tipo. Ya no sé ni qué hacerle. Mire, y no sé tampoco qué hacer ya en la vida porque no sirvo para candidata. No sirvo para cantante. Voy a ver si sirvo para presentadora, coño. A ver, déjame la tarjeta a ver si se me da lo del presentar. Ay, señor. Ya estoy asfixiada. Claro, me pegué unos brincos, me pongo a ver a las cabras mías y me creo que soy igual. Y, qué necesidad, ¿eh? Y mira, lo siento por los del sonido, pero tienen el micro todo lambuceado. Esto, vaya, esto son las cataratas del Niágara. Ya, yo estoy soltando saliva como si fuera un perrillo chico. No, pero en serio, ay, intenten meterse ustedes esto en la boca a ver si no salivan o no. ¡Ah! Es una sensación intensa, ¿eh? Bueno, como les decía, voy a intentarlo, ya que no soy ni candidata, ni cantante, ni nada de eso. Voy a intentarlo como presentadora, a ver. Me cago en la puta, a ver dónde están las tarjetas, a ver. O sea, yo que para leer tengo que enfocar. Ah, aquí. Vamos a seguir disfrutando de la música. Lo tenemos preparado, ¿verdad? Sí, está bebiendo agua. Este dato es importante. Es un cantante que bebe agua, no está bebiendo ron. Vale. Lo digo porque a veces yo miro para adentro y lo veo empinando el codo. No, muchacho, él bebe agua. Él viene con su voz maravillosa, un artista que en 2016 lanzó un single que se llamaba ¿Cómo quema? Después llegó Isla del Sabor, un tema que todavía suena en montones de sitios, como Partida Nueva, que es otro de sus grandes éxitos. Muy bien, vayan colocando las cosas que tenemos, ¿eh? Si no, estos no, aquí nos atragantamos y esto se dura. Qué bonito pelo tiene el muchacho este. Y las barbas, ¿eh? Me acaba de recordar al novio de Maricruz. Ya, yeah, el macho, ¿eh? Bueno, vamos a continuar que me despisto con cualquier cosa. Con el plan, su música se instaló en todas las fiestas nacionales. Todos los que quieren gozar de la buena música. Esta noche llega aquí, a las fiestas de Galdar, un cantante serio que bebe agua antes de salir al escenario. Él es Moisés Losada. Yeah. Que me dejo guapo y todo, Moisés. Moisés, no despiertes a la bestia. Buenas noches, Galda. ¿Cómo estáis? Estamos bien, ¿no? Para mí es un privilegio estar aquí en Canarias, que es la primera vez que vengo. Vengo desde Huelva, desde Andalucía. Muchas gracias. Y quería venir aquí a desnudarme un poco, a cantar dos canciones mías. Una es que ha dicho ella Partida Nueva. ¿Quién la ha pasado aquí mal por amor? ¿O lo está pasando mal por amor? Yo levanto la mano porque está la cosa fatal. ¿Todos estáis enamorados? Bueno, a ver, voy a cantar el estribillo, ¿vale? Que es muy sencillito. Y cogerlo ahí, a ver si os suena. Mira, dice así. Ay, déjame que yo me enamore cuando quiera. Por eso tú déjame que yo camine donde quiera. Tengo todo el tiempo del mundo para empezar una vida nueva. Y por eso déjame que yo me enamore cuando quiera. Por eso tú déjame que yo camine donde quiera. Tengo todo el tiempo del mundo para empezar una vida nueva. ¿Vale? Más o menos, ¿no? Pues mira. Sabes bien que no pierdo la calma, aunque yo sé que vendiste mi alma. Ya no me importa lo que digan tus palabras. Ahora que siento que todo ha cambiado, saber de ti me recuerda al pasado. Si te digo mi verdad, lo nuestro ya se ha olvidado.
Quiero vivir la vida, tan solo pienso seguir disfrutando de mí cada día. Y tú no tienes cabida, porque sin ti yo encontré la salida. Y déjame que yo me enamore cuando quiera. Por eso tú déjame que yo camine donde quiera. Tengo todo el tiempo del mundo para empezar una vida nueva. Y por eso déjame que yo me enamore cuando quiera. Por eso tú déjame que yo camine donde quiera. Tenemos todo el tiempo del mundo para empezar una vida nueva. ¡Agua! ¡Arriba, señores! A ver esa palmita, que se note. No tengo tiempo para dedicarte. ¿De qué me vale volver a escucharte? Si ya sabemos que al final lo nuestro es un desastre. Después de todo lo que pude darte, nada ha servido para conquistarte. Pero ya todo me da igual, ya me cansé de esperarte. Quiero vivir la vida, ya solo pienso seguir disfrutando de mí cada día. Y tú no tienes cabida, porque sin ti yo encontré la salida. Y déjame que yo me enamore cuando quiera. Por eso tú déjame que yo camine donde quiera. Tengo todo el tiempo del mundo para empezar una vida nueva. Y por eso déjame que yo me enamore cuando quiera. Por eso tú déjame que yo camine donde quiera. Tengo todo el tiempo del mundo para empezar una vida nueva. Lo tengo todo y una vida por delante. No quiero precipitarme, no. Quiero vivir yo a mi aire. No tengo ganas de cruzarme contigo. Quiero apartarte de mi camino. ¿Sabía el estribillo o no? ¿Cómo es? Ay, déjame que yo me enamore cuando quiera. Por eso tú déjame que yo camine donde quiera. Tengo todo el tiempo del mundo para empezar una vida nueva. Señores, somos libres. Amemos a los hombres, a las mujeres, a lo que queráis, pero amad de verdad. Un, dos, tres. Ay, déjame que yo me enamore cuando quiera. Por eso tú déjame que yo camine donde quiera. Tengo todo el tiempo del mundo para empezar una vida nueva. Muchas gracias. Muchas gracias. Sube un poquito la guitarra por aquí si puede. Bueno, ¿os ha gustado o no? ¿Guay? Pues si me tiene Spotify o en Instagram, en las redes sociales, que no cuesta nada, a nosotros los artistas nuevos nos viene del carajo, con perdón de la palabra. Bueno. Hace cuestión de 2 años saqué una canción que se llama El Plan, ¿vale? Y era una canción que le escribí a una chica que era de fuera. Y ahora que estamos aquí en la isla, es el sitio perfecto para cantarla. Por la letra, ¿vale? Así que está atento a la letra, espero que os guste y os llene los corazones. Muchas gracias. Tengo un rinconcito pequeñito ya en el sur. Es como un tesoro que te da la luz como tú. Me da lo que yo quiero. Vente tú conmigo y lo comprobarás. El aire del levante que viene y va como yo. Que bailo sobre el suelo.
Si tienes tiempo y si quieres, compartimos, seguro que no te arrepentirás. Tú vente ya pa' acá, pa' acá, pa' acá. Dice, tengo una isla pa' tus besos, yo baúl pa' los recuerdos, pa' que siempre sea nuestro y dure nuestro amor. Tengo una isla de sabores, desnudando a fuego lento nuestro plan, con ilusiones y dure nuestro amor. Aquí pa' tu salud, un cigarrito a media que sabe andaluz como tú, que sabe que está bueno. Y si tienes tiempo y si quieres, compartimos, seguro que no te arrepentirás. Tú vente ya pa' acá, pa' acá, pa' acá. Pero que tengo una isla pa' tus besos, yo baúl pa' los recuerdos, pa' que siempre sea nuestro y dure nuestro amor. Tengo una isla de sabores, de nuevo a fuego lento nuestro plan, con ilusiones y dure nuestro amor. Oh, 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 oh. Hey. Pa' tu beso, yo baúl pa' los recuerdos, pa' que siempre sea nuestro y dure nuestro amor. Tengo una isla de sabores, desnudando fuego lento nuestro plan, con ilusiones y dure nuestro amor. Tengo yo una isla, oh, hey. Arriba, ¿cómo es? Yo tengo una isla de sabores, desnudando a fuego lento nuestro plan, con ilusiones y dure nuestro amor. Tenemos un rinconcito pequeñito aquí en el sur, es como un tesoro, hay que nos da la luz. Muchas gracias. Ay, qué agustito estoy. Ah, no me quiero bajar. Bueno, yo quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Galdar por contar conmigo. Así que todo mi cariño para todos vosotros, para este pedazo de pueblo, para las candidatas y los candidatos, que ha sido una pedazo de gala. Y nada, yo quiero que os escucharos cantar de alguna forma. Así que me voy a inventar aquí. Voy a improvisar con vuestro permiso, ¿vale? A ver, señores, vamos a animarnos, ¿vale? Que es sábado. Se sí. Le ve, le ve, le ve. Se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve. ¿Cómo es? Se sí. Le ve, le ve, le ve. Se le ve, le ve, le ve, le ve, le ve. Si ella es una abusadora, porque apenas usa ropa, sabe cuánto la deseo, y ella sabe que está buena y se le ve, y el cuerpo le tiembla, mírala, que el cuerpo le tiembla, cuando no uno por tenerla, yo me la llevo a la isla y se le ve, se le ve, le ve, le ve, agua, se le ve. Esa mano, esa manita para arriba. Con la mano levantada, al pasado le digo adiós. Y el futuro que vendrá, dice que depende de un hilo. Y el presente aquí conmigo, mano a mano. Señores, que se ha ido la pandemia, el COVID. Todo el mundo con la mano arriba, arriba. Con la mano levantada, yo a ver, ayudarme,
por favor, ayudarme. Ay, no hay que llorar. ¡Fuerte! Que la vida y la pena se va. ¡Fuerte! Son la vida y la pena se va. ¡Más fuerte, como es! Ay, no hay que llorar. Que la vida es un carnaval y la pena se va. Como si fuera un pepe. A ver todo el mundo, ¿cómo es? Otra, no sé, y otra. ¡Agua! Otra, no sé, y otra. Venga, gusto, estoy en gana. Y otra, no sé, y otra. Y otra. Si aunque tú me has echado en el abandono, si aunque ya ya han muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecir te tocó tu acodo, y en mis sueños te colmó, y en mis sueños te colmó. Ole. Para, pere, pere, pere. Arriba. Para, pere, pere, pere. Más fuerte, señor. Para, pere, pere, pere. Para, pere, pere, pere. Po, para, pere, pere, pere. Para. Familia, muchísimas gracias. Me quedaba aquí 2 horas con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Sí, ha llegado el momento más esperado de la noche. Aquí están todas nuestras tenezoyas. Una de ellas será la nueva Guayarmina 2022 y están nuestros Ventejuí. De ellos saldrá nuestro Ventejuí 2022 en esta noche, en esta gala fabulosa, dentro de una noche llena de diversión, de música. Antes con la voz de Manuel Losada, luego seguiremos disfrutando con Ana Guerra, con Ray Castellano, y todo esto marcado dentro de una serie de actos que todavía están por vivir. Lo aclaro porque vi los vídeos, yo hablaba como si hubieran sucedido porque me transporté en el tiempo, pero todas esas cosas maravillosas están por llegar, ¿de acuerdo? Y en este momento quiero recibir, porque es el momento solemne, es el momento más importante de toda la noche, quiero recibir a los encargados de entregar los premios. Quiero invitar a nuestro señor alcalde, a don Teodoro Sosa, acompañado por nuestra Guayarmina 2021, Águeda Díaz. ¡Qué sangre tienes, Teodoro! ¡Pa' todo! ¡Qué energía! Aquí los tenemos, a nuestra todavía Guayarmina, Águeda Díaz y a don Teodoro Sosa. Les voy a pedir que me acompañen por aquí. Vamos a ir construyendo este escenario de la mejor manera. Buenas noches.
de la mejor manera para que podamos hacer la coronación como se merece. Y, por supuesto, don Julio Mateo Castillo, nuestro concejal de Cultura, acompañado del 20 de julio 2021, Josué Tacoronte. Ellos son los encargados de entregar nuestra Guayarmina, nuestro 20 Juí. Ay, por fin, te beso de cerca. Y Julio me hace entrega del acta del jurado. Voy a proceder a su lectura porque no vamos a hacer de esto un momento interminable. Como ven, el sobre está pegado a conciencia. Esto está cerrado a tope. Y ahora voy a proceder a su lectura. Deja ponerme por aquí porque son más zorros. Y voy a leerlo ligerito la primera parte porque vamos al lío. En la Real Ciudad de Galdar, hoy sábado 9 de julio de 2022, se reúne el jurado técnico elegido al efecto de elegir a la Guayarmini y el 20 Juí 2022, que ha puntuado y valorado a todos los candidatos y candidatas participantes, así como sumando los votos ponderados recibidos a través de la aplicación móvil del Ayuntamiento de Galdar. Resultando es que si no lo hago así, la tensión nos come. Resultando elegido como 20 Juí de la 540 Fiestas Mayores de Santiago 22 de la Real Ciudad de Galdar, ¡ay! Juan Alfredo Pérez Castellanos. Juan Alfredo Pérez Castellanos. ¡Muchas felicidades! Nuestro concejal Julio Mateo hace entrega. Y también nuestro 20 Juí. Ya tenemos nuestro 20 Juí 2022. Juan Alfredo Pérez Castellano. Muchas felicidades. Qué bonito, qué momentazo. Aprovechen para hacer las fotos oficiales, porque esto es un momento inolvidable. Y ahora sí, vamos a continuar. Tenemos a nuestro 20 Juí, pero ardemos en deseos de conocer a nuestra Guayarmina. Guayarmina de las Fiestas Mayores de Santiago 2022. Elizabeth Díaz Rodríguez. Muchas felicidades también para Elizabeth. Don Teodoro Sosa se entrega de la banda que la acredita como Guayarmina, la ciudad de Galdar y Águeda Díaz. Hace entrega de esta corona para que Elizabeth Díaz Rodríguez sea finalmente coronada como Guayarmina de las Fiestas Mayores de Santiago 2022. Julio Mateo Castillo también se acerca para la foto, igual que nuestro 20 Juí saliente. Aquí las tenemos a todos. Nuestro 20 Juí, nuestra Guayarmina, su corte de tenesollas. En esta noche tan bonita que se nos ha regalado. Muy buenas noches a todos. Felicidades a Juan Alfredo Pérez Castellano, 20 Juí 2022. Y felicidades a Elizabeth Díaz Rodríguez, nuestra Guayarmina. Y ahora me toca a mí despedir esta gala dándole las gracias a todos. Gracias por volverme a recibir en esta ciudad de Galdar que amo tanto. Gracias por llenar este recinto de la Quinta. Gracias, Galdar, y felices fiestas.